el último programa del año, el show internacional. Aquí están las mujeres celosas, una de su talento. Tú ves que una hace un comentario y la otra está chequeando aquí. Oiga, ¿tú no encuentras que hablar? Pero Dios mío, sí, señor. Mira, hay una que está en pleito. Sí. ¿Cuál no encuentra que hablar? Hay una que está peleando con su novio. Ah, ¿cuál es ahí? ¿Yo? Yo no sé, no, yo siempre veo corazón y hoy nada más veo el Diario Libre. No, ahí. Mi amor. ¿Y es verdad? Yo siempre brecho. Mira, ¿cuál es el último mensaje? Ah, sí, está en los corazones ahí. Ah, está bien, está bien. No, que estoy pidiendo eso. ¿Qué tanto corazón hay que hacer? Ah, no, eso corazón y corazón y corazón. Y vamos a llegar a San Valentín con todos esos corazones. Ahora, hay un sitio donde no hubo corazones. Ah, ¿dónde fue? Ay, qué tristeza. Ay, ¿y a quién fue que le... Miren, señores, por un lado, de verdad, da risa por la forma y por los personajes envueltos. Mm. Pero es un tema serio, como... Por eso, de verdad, sí. Se la vamos a poner ahora, después que yo le explique. Se trata de una señora que, verdad o mentira, con problemas mentales o no, con su razón o no, se apersonó a un cuartel de la policía a poner una denuncia de un negocio llamado Escándalo Bar, y que como ella estaba en contra del negocio, le estaban amenazando y su vida corría peligro. Vuelvo y digo, ¿verdad o mentira? Sea lo que sea, fue al cuartel de la policía. Adivinen qué pasó, muchachos. ¿Qué pasó? La policía dijo, no. Mire, hombre, va de ahí. Váyase y vuelva a las 10 porque nosotros estamos limpiando. No. Pero cualquiera cree que limpiando un expediente, limpiando cosas, no. Literalmente, un policía con un swapper, como una ama de casa, limpiando el piso. Entonces, a la señora no le podían tomar la denuncia y ni siquiera averiguar si era verdad que ella corría peligro su vida. Darle protección. No, tú estás loca, por favor. Aquí se está limpiando el piso. Váyase y vuelva a las 10. No, ¿de qué yo le estoy hablando? Vamos a ver por lo menos un minuto y medio del video, muchachos. Si lo tienen listo. No te vayas, ven para la valla. Cogiste miedo. Señores, estoy aquí en la policía. Sí, porque me siento perseguida por los tipos de Escándalo Bar. Por la seguridad de Escándalo Bar. Y vine aquí a la policía a buscar protección. Y sin embargo, de lo que me están echando, de que van a limpiar. Entonces yo le dije a ellos, limpien, no importa, no hay problema, pueden limpiar, yo me quedo aquí tranquila. Ellos dicen que no, que yo me tengo que ir y volver a la vida. Señores, caminamos mal, ¿verdad que sí, en este país? Porque si una mujer que se siente violentada viene buscando protección a la policía dice que venga a la 10. Usted está acabando esto. Ah, llegó la limpieza. Vamos a hacer una limpieza aquí. Ok. Déjame grabar la limpieza. Pues. Ay, favor, ¿sabes? Que no estamos en checha, mi hija. Estamos en vivo, te están oyendo la gente. Escúchame, estamos... Te están oyendo la gente. Oye, estamos en una seriedad. A ti no se te ha tratado mal aquí. ¿Que no? No, nosotros no podemos tratarte mal a ti. Ay, favor, ¿sabes? Para nosotros realizar esto. Tenga gentileza, mi hija. Ven. Sí, usa la fuerza física si tú quieres. No, cállame. Que no tenemos que agredirte a ti. No, la policía no tiene que agredir a nadie. Ven, al favor. ¿Y yo puedo ponerme afuera, no? Tú vienes a la tienda. Pero puedo estar ahí afuera, ¿no? Ven para afuera, sí. O ni ahí afuera puedo estar. Pero ven, niña. No me diga niña, señora. Al favor, señora, entonces. Sí, porque tengo 33 años y soy profesora. Sí, venga, profesora. Sí, analfabeto. Gracias, venga. Se te nota en tu vocabulario, con un analfabeto. Exactamente. Venga, tenga la gentileza, venga. Pero yo no lo estoy molestando a él, vean, este está limpiando y no lo estoy molestando. Señora, venga, que estamos en una limpieza, haga el favor, tenga la gentileza. ¿Cómo tú te llamas? Mi nombre es Juan. ¿Juan qué? Juan Pedro, venga, haga el favor. Juan Pedro, déjame ver el apellido tuyo. Venga, tenga la Morel. Gentileza, salga. Morel. Ese, señores, es el teniente Morel. El analfabeto. Véanlo ahí. Es el que está limpiando. O sea, señores, de verdad, la forma de la señora da risa y la forma que ella lo narra y el hecho en sí da risa. Pero al final, ahí tenemos un problema. Sí. Y si es verdad que hay dos hombres, dos seguridad de un bar esperándole en la esquina, y si ella no está mintiendo, pero además vamos a hacerlo más fácil. Si ella está mintiendo y quiere jugar con la policía, tránquenla a ella. Porque vamos a decir una cosa, ella ahí está siendo un poco fresca y falta de respeto a la autoridad. Sí, eso es verdad.
Ella le está faltando el respeto a la autoridad. Eso es un punto que yo no voy a discutir. ¿Y una profesora qué es ella? Sí, no, hay un punto que no voy a discutir. Lo que yo quiero discutir, que qué limpieza del diablo, policía, ¿de qué? ¿Usted está ahí? ¿Usted es conserje o qué? ¿Es un cuartel de la policía o qué? Esa vaina se limpia por la mañana. Eso es como una emergencia. Eso es como que tú vayas a una emergencia de un hospital y te digan, venga mañana porque se está limpiando las locaciones. Se está swapeando. Es un cuartel de la policía y además siga limpiando y vamos a tomar la denuncia a ver si es verdad. Eso fue lo que ya vamos a ver si esta señora puede ser una víctima de feminicidio. Sí, así. O si ella está mintiendo, vamos a trancarla por loca para que no juegue con la policía. Pero no me diga usted a mí que usted va a sacar a una señora ni a nadie de que por una maldita limpieza de un cuartel. ¿Por qué tú nos estamos poniendo locos? Entonces da risa, pero en el fondo aquí hay una vaina seria. Algo serio. No, pero espérate. Porque todo el mundo siempre quiere caer a la policía. Por primera vez yo voy a defender a los cuerpos castrenses. En primer lugar, la señora, ya, si tiene problemas mentales, no la pueden trancar, querido Wilson. Ajá. ¿Y cómo lo saben? Tú sabes perfectamente que no la pueden trancar. En mi utopía que tengo en mi cabeza, okay, se supone que un policía tiene que saber de criminología y un perfil que vaya amenazante o que lo vayan amenazando van en otras situaciones. O sea, que a mí me estén esperando dos tigres y yo me voy corriendo para el destacamento, yo no voy a ir con toda esa calma. Eso es lo primero. Entonces, por eso fue que la tomaron de esa forma. Otra puede ser que la conocen a la señora y piensan que tiene algún problema mental porque ella no se ve muy, muy, muy radiante de su cabeza, que digamos. Pero está diciendo loca, entonces. Ah. Muy radiante de su cabeza, que digamos. Ella tiene razón. Entonces, no podemos venir todo el tiempo a echarle la culpa que la policía esto comete muchos errores. Sí. Bastantes errores. A una persona con problemas mentales no la pueden trancar. Pero, por favor, yo lo que voy es, ¿qué es eso de que estamos limpiando? Pero que venga la vieja cuando el piso se seque, coño, pero qué fue. Escúchame, pero espérate. Ellos estaban hablándole con mucho, independientemente de todo, ellos estaban hablando con mucho respeto. Y ella faltando el respeto. Y ella le faltó el respeto y ellos no salieron de donde tenían que ser. De acuerdo contigo. Mire, la palabra de los policías. ¿Sabes por qué los policías? Estamos en algo serio. ¿Tú sabes por qué los policías aguantó todos los insultos de ella? Porque todos son inteligentes. La estaban grabando. Por el celular, mami. Si no hubiera una cámara ahí, mira, la sacan por los moños. Te lo digo yo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Es precisamente lo que Wilson dice. Se sepa o no si ella está bromeando, si está mal de la cabeza, lo que sea. La policía está llamada a hacer un trabajo. Ahora bien, si la tipa tiene a la policía en zozobra, que va y que viene todos los días, eso es otra cosa. O sea, que ya la conocen, que ella está fichada y tachada por lo mismo. ¿Me entienden? Pero, señores, no todo está perdido. Hay policías que trabajan. Claro. Atención. Ellos estaban trabajando. Hay policías que estaban trabajan. Estamos trabajando con el swap ahí.